observar la receta tradicional de este aperitivo. Detrás de un buen cóctel hay una historia que contar. El chicano de Pisco, que celebra su semana del 9 al 18 de enero, tiene su antecedente en el famoso Buongiorno, una mezcla de pisco con ginger ale importado que se tomaba en las tabernas y pulperías italianas. Con la inmigración nace en el Perú el chicano tradicional, un aperitivo refrescante que combina cinco elementos. Tenemos el pisco, tenemos las gotas de amargo de angostura, le vamos a colocar el jugo de un limón fresco aproximadamente, no mucho limón, no queremos mucha acidez, lo que queremos es disfrutar el pisco. Siempre se recomienda de que la ginger ale tiene que estar previamente helada, ¿correcto? Entonces, colocaremos, ¿no?, unas 3 a 4 onzas de la ginger ale. Vamos a colocar su adorno complementario, que es una rodaja. Roberto Meléndez es jefe de bares del emblemático bar inglés del Country Club de San Isidro. En sus 17 años de experiencia como bartender, viene promoviendo el consumo del pisco peruano y la preparación tradicional del chilcano, pero reconoce que el pisco es muy versátil y se combina muy bien con otros frutos a los que llama achilcanados. Yo creo que la propuesta de la Semana del Chilcano es que la gente elija su pisco y lo estamos llamando los achilcanados. Achilcanados, ¿no? Achilcanado de maracuyá, achilcanado de hierbabuena, achilcanado de maracuyá. La Semana del Chilcano nació en el año 2010. Esta es su sexta edición. Serán varios días donde el 2x1 hará que el chilcano esté en boca de todos.